Hoy les presentamos Reino Mágico en Veracruz. Buenas noches y bienvenidos a su programa de fantasmas.com.mx este 21 de marzo del 2018. Como siempre, ya tienen por aquí a su anfitrión Don Calaca, acompañado de su servidora, La Voz del Más Allá. Oye, 21 de marzo, ¿quiere decir que hoy es el Día Internacional del Títere de la Marioneta? Así es, Don Calaca. Y no lo festejé, hombre, para la gente que sabe que me encantan los títeres. Pero bueno, hoy es un programa muy especial y yo creo que para la gente que nos está viendo en repetición no lo va a ver tan dramático. Pero para la gente que nos espera regularmente en vivo hay que decirles que hoy es un programa pregrabado. Es la primera vez en 9 años que nos lanzamos a hacer un programa pregrabado. ¿Por qué? Porque hemos tenido problemas con internet. Eso nos ha provocado. Seguimos con problemas con el internet. Muchos. Y eso ha provocado que los programas salgan mal. Por ejemplo, el programa de Paralelo 33 no salió completo, no lo he revisado. Recuerden que siempre hacemos una copia local y nos hemos dado cuenta que algunos de los defectos que se suben es de lo mismo, el mismo tipo de defectos que se graban. Es decir, que aunque yo tenga la repetición, la checo y parece ser que está igual. No sabemos por qué, parece ser que el corte de transmisión o algo lo afecta. Entonces hemos decidido que si no tenemos una buen ancho de banda de subida, porque no nos han resuelto el problema, pues es hacerlo pregrabado y subirlo tranquilamente para que ustedes lo tengan sin interrupciones. Y que puedan tener toda la información completa y no toda cortada. Por supuesto que los vamos a extrañar horrores. De cualquier forma, aunque no estemos en vivo, yo sé que por ahí vamos a tener a Motaju, a Reiki, a Lord Siniestro, a Tecni Tenebroso. ¿Quién estoy olvidando? Al Ironcito. No, muchos más. Al Nayak y a muchísimas personas más que siempre nos ven. Digo, y esto es solo por mencionar a algunos de ustedes. Discúlpenos que no estemos con ustedes esta vez en el chat, pero cualquier cosa, por favor, escríbanle a Don Calaca y con gusto, si volvemos a hacer otro pregrabado mientras logremos arreglar estos problemitas, contestaremos todas sus dudas, preguntas o se las ampliamos más como siempre, ¿no? Ese es uno de los pequeños problemas de haberlo hecho pregrabado, es que no tenemos... Esa interacción con ustedes, con la comunidad. Que nos encanta. Pero bueno, recuerden que esto es una prueba, es un programa prueba para ver qué tal lo toma la gente, qué tal lo toma nuestra audiencia en vivo. Pero bueno recuerden... Y para no quedarles mal, ¿no? Las vías de comunicación siguen abiertas, es decir, que pueden contactarnos vía el chat de YouTube, vía el chat de Ustream, vía mail, como don-calaca@yahoo.com.mx, o directamente en el Facebook de Don Calaca o en cualquiera de las comunidades de fantasmas.com.mx. Es decir, no se queden callados. Recuerden que este programa lo hacemos para ustedes. Cualquier duda, pregunta, comentario, saludo, lo que quieran. O cualquier información que ustedes nos dan nos enriquece. Como la propuesta, hoy, el día de hoy, fue una propuesta de alguien que nos contactó vía Facebook. Y es por eso que nosotros intentamos darle la mejor cobertura a lo que vamos a hablar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Voz del Más Allá? Bueno, creo que falta algo más, Don Calaca. ¿Qué falta? Tienes que decir por qué no estuviste la semana pasada aquí, sí, Don Calaca. Bueno. Disculpen. No, está bien. Este año ha sido un año complicado en cuanto a trabajo y a otras cosas. Qué bueno que me recuerdes porque, aunque es un programa pregrabado, han suscitado situaciones y que la gente que sigue constantemente el programa las conoce. El programa la vez pasada se canceló porque mi papá había sido hospitalizado y desgraciadamente pues lo perdimos al día siguiente. Cancelamos el programa el miércoles y el jueves falleció. Y bueno, han sido días pesados, muy pesados. Pero no por eso procuramos, como siempre, en 9 años, procurar estar aquí. Y aquí estamos, aunque sea en en programa pregrabado. Entonces, ¿de qué va a ser hoy, Voz del Más Allá? Pues vamos a hablar de un lugar muy bonito, de un parque. ¿Un parque de diversiones? Un parque de diversiones. ¿Acuático familiar? ¿Acuático familiar? Oh. Sí, ¿y qué tiene eso que ver con los fantasmas, Don Calaca? Ya comenzamos con problemas, Sí, ya habíamos hablado de este parque de diversiones en algún programa anterior, y precisamente porque se hizo viral un video de una Blancanieves que se movía y cerraba los ojos, pestañeaba, y eso hizo que la persona que lo grabó unos días después muriera, no se pudo sobreponer. Y bueno, de ahí empezó la leyenda. Bueno, no empezó ahí la leyenda porque se hablaba mucho de ese parque, pero se hizo mucho más feroz. Ahora sí que las investigaciones sobre el lugar. Y bueno, hoy les vamos a hablar de Reino Mágico en Veracruz. Pocas veces hablamos de lugares embrujados aquí en el país.
Pero este merecía la pena porque tiene una historia bastante interesante que tiene que ver mucho con las películas de terror, ¿no? Es como que... Totalmente, ese es el típico parque embrujado de película malévola, maldecido. Sí, les vamos a poner, pues es el Reino Mágico. ¿Dónde empezó la historia? Bueno, el parque está en boca del río Veracruz. Ajá. Y todavía sigue ahí, ¿eh? Digo, obviamente hay trabajadores, hay gente... Pero ya está abandonado. En desuso, realmente. Sí, ahora sí que se dejó de la mano de Dios. ¿Dónde comenzó la historia? Pues la historia comenzó en un hermoso día de primavera, cuando enterraron a alguien. Sí, no, vamos a decir que por ahí empezó de los 1840, cuando se inauguró ese espacio como un... Cementerio, porque no era un parque, era un cementerio, era el cementerio municipal. ¿Y qué implica esto? Que era un cementerio que realmente pues no tenía tanto cuidado, porque era para la gente de escasos recursos. Entonces, sí, o sea, que era ahí medio bajo y era pues gratuito. Se dice, es que este ocupaba el espacio del el cementerio municipal, pero lo llamaban el cementerio general. Y sí hubo un cementerio municipal después. Bueno, después ya está el municipal, ya que dejaron como el fijo, digamos. El fijo, pero sí, vamos a decir que este era un cementerio gratuito en Veracruz. Y bueno, precisamente la falta de espacios de convivencia familiar, parques, de todo un poco en ese estado que es Veracruz, decidieron, oye, pues tenemos 10 hectáreas de cadáveres, ¿por qué no las usamos y hacemos un parque recreativo? Claro, ¿qué más pueden hacer con los cadáveres aparte de ponerlos a que se diviertan, ¿no? Sí, no, hasta cierto punto tenían razón. Y entonces ya se hicieron pasamanos con huesitos, y, ¿no? Imagínate, hubieran construido con puros huesos todos los juegos. Habría estado interesante, pero habría sido muy macabro. Don Calaca, no. Pues casi, casi. Hay que decir que casi eso fue lo que hicieron. ¿Por qué? Pues hay que decirlo y hay que verlo, hay que decirlo así como va. Son 10 hectáreas de desperdicio y yo voy a decir por qué. Porque de verdad no deberíamos de ocupar un espacio cuando morimos. No. Y estamos hablando de que es gente que ya no tenía familiares, ya no había gente. Aparte de la tristeza de ver que era un cementerio abandonado. Sí, obviamente en su época tuvo mucho auge, pero ya para la época actual estamos hablando de que cuando se empezaron las obras, en los 1980, por ejemplo, en los 80s. Como 100 años después, pues ya no era Ya no era un panteón visitado en el que Día de Muertos se llenaran las tumbas de flores y alguien fuera a ver a los difuntitos, y eso no existía ahí. No, mucha gente lo tomó como una decisión acertada, decir, oye, pues vamos a tomar algo que está en desuso y hacer algo nuevo, en el que realmente haga que las familias se unan, vengan, se esparzan, vamos a decir, se diviertan, se relajen, coman, naden, refresquen, lo que ustedes digan y manden. Pues bueno, ellos decidieron hacer las obras necesarias. Y eso requirió muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque eran 10 hectáreas. Y ni más ni menos, sabemos que una hectárea son 10.000 metros. ¿Se imaginan la cantidad de cuerpos que había? En 100.000 metros cuadrados. Y ustedes van a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con el gobierno? Simplemente dice, ¿sabes qué? Voy a tomar el espacio y saquen a todos los cadáveres. No, la verdad es que se hizo una campaña muy fuerte en esa época para tratar de regresar esos restos a las personas que los reclamaban. A sus familiares. Entonces hubo una campaña muy grande, muy fuerte. Bueno, no era para que se los llevaran a su casa. No, obviamente era para exhumarlos y reubicarlos. Y que supieran dónde habían quedado. Sí, claro, y además sin costo, porque muchas veces si hay una reubicación regularmente se te cobra. Se te dice, oye, aquí está tu cadáver y tú sabes qué haces con él. Ay, pues es que ahora dónde lo entierro, hay que pagar otro espacio. En este caso, el municipio lo que dijo es, yo voy a reubicar, ahora sí, en el panteón municipal, a tu cadáver. Solamente tienes que venir, dar tus papeles, tu familiar, bla, bla, bla. Sin costo alguno, se mueve. Pero ustedes se imaginan 10 hectáreas de una población humilde. ¿Cuántos realmente fueron? Mínimo, y dicen que hubo varios meses sí. En los que, o sea, no fue de mañana los desalojamos, ¿eh? No. Sí, fueron meses en los que realmente empezó a ir la gente a reclamar a sus muertitos. Estuvieron realmente haciendo su trabajo todos los toda la gente que trabaja, todos los sepultureros. Fue tanto el trabajo porque tenían jornadas de 20 horas cada vez que llegaba un familiar. Diarias. Oye, saca, cámbialo. Era un trabajo que empezaron a traer sepultureros de otros lados. Primero empezaron con diferentes cementerios de Veracruz. Pero era tanto el trabajo que empezaron a hacerlo por fuera. Y empezó a entrar la maquinaria pesada en el sentido de que pues había que estar moviendo sus cuerpos constantemente hacia el panteón municipal, hasta que dejaron de reclamarse los cuerpos. Ahora, ¿cuántos cuerpos creen que se hayan reclamado en ese tiempo? No vamos a hacer números, pero solamente imagínense un porcentaje. Vamos a pensar, tienes
100,000 metros cuadrados. Ajá. En un metro cuadrado, vamos a suponer que por metro cuadrado, no, en 2 metros cuadrados, vamos a exagerarle, o en 3, ¿en cuántos te gusta? 3 metros cuadrados. Que por cada 3 metros cuadrados hubiera yo creo como un 6, muertito. ¿No? No, yo me estoy yendo a... Ah, bueno, te estás viendo romántica. Bueno, en cada 100 metros cuadrados el espacio era súper digno y había por cada 2 metros cuadrados un solo muerto. Que sabemos que no es así, pero... Bueno, déjame ser romántica. Sí, sí, por eso digo, vamos a ser románticos. Estamos hablando, entonces, de 50,000 muertos. De los 1,800. Por ahí decían en algún momento que eran millones, pero no hay que exagerar. Pero vamos a pensar, 50,000 muertos. Yo me estoy viendo que cada muerto tenía sus 2 metrotes, que obviamente no los tenía. No, recuerden que son números ficticios porque también había urnas, había otras cosas, ¿no? Nada más eran cuerpos y cajas. Entonces, 50,000 muertos. De esos 50,000 muertos, ¿cuántos familiares de gente humilde de aquellas épocas pues quedarían? Un 30%. Si nos va bien. Si nos va bien. 30% de 50. Ya se te bajó el número a 15,000 más o menos. A 15,000. Y eso es mucha chamba. 15,000 muertos reubicados. ¿Y los otros 35,000? Recuerden, son números ficticios. Háganse una idea de que estamos hablando de que tenían un espacio muy digno los muertos. Sí, no, seguramente. Pero regularmente son 75 de ancho por una tumba, unas 75 por... Pero hay pasillos, don Carlos. No, claro, pero obviamente tienes varias juntas, ¿no? No todo es pasillo. No, y además, bueno, además sabemos que muchas veces cuando alguien fallece, pescan el mismo ataúd y ahí echan los restos del anterior y ponen... Además de que ahí no había, por ejemplo, mausoleos. Había gente que no pagaba. Y obviamente ahí no había mausoleos, vamos a decir, que podría pagar una familia. Y tal vez había una fosa común, entonces obviamente mis 35,000 muertos que no fueron reclamados es un número idóneo y romántico. Seguro fueron muchísimos. Seguro fueron muchísimos más. Recuerden, desde 1840, 100 años, ¿cuánta gente pudo haber muerto? Pues bueno, ahora bien, digamos que terminó la campaña y ya no... Ah, pero ¿sabes qué, don Calaca, además? Perdón que te interrumpa. No solo teníamos muertos así como pobrecitos, muertecitos. Había una parte de infectados de Ah, sí, recuerden que es una población humilde. Y había, gente enferma. Pero había infectados de, ¿cómo se llama esta cosa? De lepra. O sea, había gente que había era una sección solo para leprosos. Sí, claro. Entonces, imagínate, se ve una infección infectocontagiosa de aquellas épocas, obviamente eran una cantidad mayor de muertos que se están multiplicando. Sí, no, claro. Además, hay que pensar que, bueno, había de todo en ese cementerio. Imagínense, es un era abierto, era gratuito. Imagínense que no había ahí, ¿no? Pues bueno, una vez que se había terminado la campaña y que ya terminaron las reclamaciones de los cuerpos, ¿qué se hacía con lo demás? Vamos a dejarlo claro. La idea del municipio era reubicar a los cadáveres. Estamos hablando de 10 hectáreas. Hay que ser sinceros. ¿Ustedes creen que lo hicieron? No. ¿Ustedes creen que valía la pena el proyecto? Esa cantidad de exhumaciones. Llevarte a dónde los ponías. Además, si vas a hacer una zona abierta de áreas verdes, ¿tú crees que valdría la pena excavar todas las áreas verdes para volverla a rellenar, para poner pastito? No. Suena ilógico. Son buen abono. Sí, no, claro. Perdón, y es lo para que se hizo. Que se sientan ofendidos con mi ironía, pero pues es. No, es lo que se hizo. Abono. Entraron las retroexcavadoras, entraron los camiones de volteo y empezaron a sacar lo que pudieron. Todo lo que no estuviera reclamado para afuera. Entonces, muchos de los vecinos cuentan que en esa época, pues veían pasar los camiones llenos de restos. No estamos hablando de, imagínense, un camión de lleno poquitos, de zombies. No. Estamos hablando de, sí, camiones huesos de tierra, donde había huesos, donde había restos humanos, donde había tumbas, había de todo. Ahora, muchos dicen que en las leyendas urbanas dicen que eso se botó en la playa. Yo creo que no, pero sí es cierto que mucha de esa tierra se reutilizó. No puedes ¿seguro? Simplemente echarla a un barranco. Entonces, se reutilizó para cimientos de otras construcciones que sucedieron alrededor. Se supone que no se usaron esas 10 hectáreas, porque muchas de las edificaciones que estaban alrededor del parque o de Reino Mágico, pues que era una escuela, que era unos departamentales, departamentos por ahí, todo había sido construido sobre el cementerio, y que esa misma tierra se usó para rellenar todo ese tipo de, para ayudar a ese tipo de construcciones. Imagínate todo eso excavado 10 hectáreas y que no se usara la tierra, pues es una tontería. Entonces imagínense lo que sucedió ahí. Ok, se quedaron los muertitos y todos sabemos históricamente que en teoría los lugares donde están los muertos son lugares
sagrados. Y eso lo han dicho los indígenas en muchas comunidades. Sí, en muchas comunidades. Y así sucede. Y se sabe de todas las... cualquier religión, cualquier creencia, terreno santo. Sabe que es un terreno santo que no se puede profanar. Y que si se va a profanar, se tiene que hacer como se debe. Como en el caso de los parientes que reclamaron, se hace una exhumación y se entierra en otro lugar. Pero no simplemente se les trata como basura. Pues no. No, de hecho, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, perdón por el comercial, pero en cerca de Transilvania hay un señor que para salvar el bosque, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Lo está volviendo precisamente un terreno santo. Tú puedes pagar tu dinerito y tienes el derecho de esparcir a tu muerto a los pies de uno de los hermosos árboles inmensos que tienen ahí cerca de estos bosques señoriales. De... Es que así deberían ser. Y ya puedes poner tu plaquita de aquí está fulanito de tal, aunque ya se vuelva parte de la tierra. A mí me parece genial. Así deben ser y todos es un los terreno bosques. Santo y aparte esas tierras que nos dan la vida, que no, son terrenos santos, o sea, así deberíamos estar enterrados todos. Por eso así debería ser, así no deberíamos ocupar un espacio, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que nos comen y nos tiran en cualquier lado, servimos de abono, nosotros regresamos a la tierra, de ahí venimos. Pues sí. ¿Por qué no un bosque considerarlo algo sagrado donde vas a terminar tus días? Pero bueno, se empezaron las obras. Empezaron las obras y se construyeron varias cosas. Una sección acuática, juegos por ahí, un castillo, paseo, se podía patinar, andar en bicicleta, cualquier cosa. Recuerden, era un parque. Hacer tu picnic. Cualquier cosa. Y en 10 de noviembre de 1988, recuerden, esto fue el cementerio, era de por ahí de los 1840. En 1988 se abre y se inaugura este parque. Y ya, listo. La gente puede convivir, vivir feliz y todos felices y contentos. ¿Bravos? Y ahí se acabó. Sí, qué bonita historia, don Calaca. Pero ¿y dónde está lo escabroso de tu historia? ¡Ay, tienes razón! Empezaron a suceder fenómenos inexplicables. Se dice que muchos de los testimonios de los que les vamos a contar hoy fueron platicados por cientos. Yo creo que siempre exageran, pero aunque fueran 30 personas... Yo ya lo considero como un testimonio fiable, especialmente cuando se repiten los fenómenos. ¿Y qué es lo que pasaba, vos del más allá? ¿Puedes decirnos un par de cosillas? Bueno, pasaron muchas cosas, obviamente. Por ahí van a tener unas hermosísimas imágenes de unos muñequitos de fibra de vidrio. Hermosos, bien hechos y súper pintados, como la Blancanieves, de la cual uno puede enamorarse con ver esa mirada. Bueno, yo sé que tú te enamorarías de una mujer así fácilmente, don Carla. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que saber que esto es su estilo. Pero, seguramente en su momento, la Blancanieves tenía más color, yo me imagino, y estaba más coquetona. No, creo que era igual según las fotos antiguas, pero igual de fea, solo no estaba incompleta como ahora. Bueno, y tal vez no estaba, tal vez tenía los colores un poquito más brillantes, ¿no? Ajá. Pero dicen que esa Blancanieves, en algún video, que es el que tú hablabas, a la hora que lo tomaron, cerró los ojos. Sí, esa es precisamente de estar y normal. Y el mismísimo... captor de estas imágenes y de esta prueba, aunque lo demostró y lo presentó al público, que bueno, yo no se puedo decir que sea un video. Sí, ahí lo presentó, pues... ¿Cierto? Pues no sobrevivió a la impresión de haber sobrevivido a ver a Blancanieves cerrar los ojos. Fue tanto su susto que de cualquier forma se murió. Sí, no, y estamos hablando de que hay varios testigos, y estamos hablando de testigos fiables. Sí, estamos fiable. Hablando de los vigilantes del parque, estamos hablando de taxistas que pasaban por la zona, hablando de policías... que ya saben que estaban vigilando, y todos llegaron a, en algún momento, a decir que esas figuras de fibra de vidrio se movían. Que en algún momento bailaban, que hacían alguna danza macabra, que siempre cambiaban de posición, los vigilantes del parque cambiaban de posición y cambiaban de lugar. Los niños decían que de repente veían que les cambiaban las caras. Sí, estamos hablando de día, imagínense, eso era de noche, de día cuando estaban los visitantes en el parque. Ellos relataban muchas experiencias paranormales, principalmente en el castillo. Pero bueno, cuando pasaban por estas figuras, ellos decían, los niños decían que miraban, volteaban a mirarte, los duendes cambiaban de posición, te veían feo. Y eso era algo que asustaba realmente a los niños. Y si eso pasaba de día, imagínense lo que sucedía de noche. Pero no es lo único. Se dice que por ahí, que en la parte acuática, donde estaban las albercas, que aquí están viendo alguna toma de las albercas grandes. Se veían lindas, ¿no? No, estaban padres. Se veía padre los toboganes, las albercas, todo lo de la parte acuática. Dicen, y muchos relatan, que cuando iban nadando algo les jalaba del tobillo, sentían como una mano fría que los jalaba hacia el fondo, y pues bueno, obviamente sí hubo accidentes en el parque muchos, pero no podemos decir que sean por los fenómenos paranormales, pero sí relataron que la gente que nadaba veía debajo del agua caras grotescas,
que les daban jalones en el área de toboganes. Decían pero también que, decían que, en algún lado vimos un chico que estaba en la orilla y que vio un niño como que se veía feicito y que le decía que fuera hacia él y que como no fue, que lo tiró y que lo trató de ahogar. Varios en los toboganes decían que de repente cruzando por los toboganes, de repente ya no podían deslizarse a pesar de que estaba corriendo el agua. Y empezaban a oír risas, ver caras, y de repente ya no podían deslizarse y se atoraban. Y eso causaba no solo claustrofobia, desesperación y susto al estar oyendo estas caras y voces. Entonces los toboganes eran una de las áreas donde más se describían estos fenómenos. Y los puentes sobre las albercas, ¿no? Había un puente que desgraciadamente no sale aquí en las fotos, donde los niños decían que entre la multitud cuando iban pasando veían a un niño pues que estaba todo sucio, deforme, y los miraba muy feo, y eso dicen que lo miraron muchos niños, los describían, decir ese niño, pues de dónde salió, ¿no? Entonces, pues imagínate. Sí, imagínense, después de todo eso, el parque, después de haber tenido ese auge, empezó a bajar, a bajar, a bajar, empezó a quedar en desuso. ¿Por qué? Simplemente sería, porque, ¿ande? ¿Por qué sería? Pues ya saben, el gobierno empieza empiezan a faltar los recursos. A faltar los recursos, entonces ya no le dan mantenimiento como debería de darse, y empieza a bajar, empieza a quedar feo, y pues la gente deja de ir. Entonces dejó y quedó en desuso. Pero por ahí del 2011 intentaron reabrirlo, intentaron pues darle vida de nuevo, porque era un parte, recuerden que es un lugar para público en general y no cobraban, no sé si llegaron a cobrar, ahí me tienen que decir a alguien que viva por allá, sí, solo cobraban en la parte de los animales donde ibas a ver los reptiles y todo eso, ahí sí cobraban, pero lo demás parece ser que no, o como parque acuático quizá una pequeña cuota, pero muy baja. Lo volvieron a abrir, solo pintaron, remozaron algunos de los juegos, hicieron algunas áreas verdes, las rehabilitaron en el 2011. En el 2012 ya estaba otra vez llena de gente, pero otra vez empezó a bajar. ¿Por qué? Porque nada más había sido una vez esta rehabilitación y ni siquiera había sido una rehabilitación completa. Y pues bueno, empezó a bajar por ahí del 2012 y lo tomaron como un proyecto. Como veían que la gente estaba bajando, que se podían ocupar mucho esas áreas, dijeron, oye, pues ¿por qué no para los Juegos Centroamericanos del 2014, ¿por qué no habilitamos unas zonas? Y eso fue lo que hicieron, pero simplemente habilitaron las zonas que se iban a usar para los Centroamericanos, como fue uno de patines, una carreras en patines, fútbol, canchas rápido, de voleibol playero y canchas de calentamiento. Y estas canchas después se convirtieron, por ejemplo, una de ellas se convirtió en una cancha de fútbol rápido que se sigue usando hasta ahora. Pero fue lo único, el parque siguió en desuso y ahorita parece ser que de nuevo es un lugar completamente abandonado, grafiteado, roto. Pero pues también que se anega, hay muchos, los juegos están todos rotos, entonces pues ¿quién va a meterle dinero a esto? Se dice que sí hay gente, se dice que sí hay trabajadores pagados por gobiernos, pues son municipales, pero que la gente ya no va. Es decir que sí se mantienen un poco los jardines, algo, pero ya la gran mayoría, recuerden que es una gran extensión de terreno que es muy difícil de mantener. Y pues bueno, con todo eso y las historias macabras, y pues los muertos abajo, parece ser que habiendo cadáveres debajo, recuerden, si tú vas a hacer un jardín, pues no vas a sacar los cadáveres, pero sí vas a agarrar terreno donde vas a hacer una construcción como la del castillo, y pues sí, ahí sí vas a excavar, pero lo demás, yo sí podría decir que está repleto de cuerpos. Y aunque ustedes no lo crean, si ustedes recorren el parque, porque se puede accesar, sí van a encontrar tumbas todavía. Ey. En muchos reportajes hemos visto que hay tumbas, hay cruces, restos, hay lápidas, hay mucho ahí. Imagínense lo que no se ve. Entonces sí, sí es un lugar y ahorita parece que está siendo visitado por mucha gente, excursiones paranormales, pues sí, la gente que va con el morbo de ver algo y que pues afortunadamente o desafortunadamente lo han logrado y no han salido con vida. Entonces, mucho se cuenta de este parque, sigue en voz de todos y esperemos que en algún momento pues lo revivan. Porque sí, sí, es una pena que una extensión de tierra tan grande. Y que le sirve al pueblo, quedado, ¿no? O sea, sí, en general, esa era la idea. Que es parte del encanto. Pero bueno, y al final de cuentas, lo hemos dicho también muchas veces, que aquí es donde entran mis comentarios al respecto. A veces los cementerios son el lugar más tranquilo del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque los muertos luego no están ahí. Sí hemos encontrado muertos en los cementerios. Claro. Yo creo que todos los que son sensibles y que han vivido experiencias y que seguro no las quisieran platicar al rato que los estoy extrañando horrores, les ha tocado vivir o ver algo en un cementerio. Don Calaca ya saben que se llevó a sus cosa extraña de un cementerio, ¿no? Sí, recuerden que cuando yo vivía en Barcelona me la pasaba recorriendo cementerios porque era el lugar donde yo iba a relajarme. Algo que ahora considero una tontería, pero en esa época yo solo pues me iba y recorría todos los cementerios de la ciudad, me sentaba en una banca, quizá con vista al mar,
entre los bosques, bueno, entré así entre las tumbas y no había nadie, me sentaba y simplemente me relajaba hasta que, bueno, algún día me metí a uno y me lo llevé a mi casa. Pero ese fue aquí en México. Ese, ¿no? Ya fue aquí en México. Estos son más latosos, allá son más tranquilos. Pero sí es cierto, es el lugar más tranquilo. Normalmente son lugares sumamente tranquilos, pero no quiere decir que no haya nada. Y si alguien por alguna razón se había quedado ahí y de repente te quitan la casa y te la pisotean y te la todo, y aún pensando en un niño, ¿no? Si yo fuera un niño perdido y que estoy ahí metido y de repente me plantan en un albergue y veo otros niños divirtiéndose y yo estoy pasándomela tan mal aquí, iba a estar muy contento, ¿eh? Sí, pues es lo que se dice, cada vez que se usa de mala manera un cementerio. Pero pues bueno. Son gajes del oficio, don Calaca, digo. Pues sí. Ciertamente, en muchos lados hay huesos y no lo hemos sabido. O sea, ¿cómo sabes que donde estás sentado, antes, abajo, bueno, me refiero en el piso, no hubo algo, ¿no? Sí, claro. Y aquí por lo menos lo sabemos. Sabemos que si pasa algo paranormal, tiene su porqué. Entonces, bueno, ahí sí lo tienen. Y bueno, yo creo que paulatinamente irá cambiando la energía del lugar si se usara. Si no, va a seguir igual. Pero también es la otra, don Caraco. O sea, ok, la energía va cambiando si tiene un uso diferente, como ha pasado aquí con el parque que tenemos enfrente del centro médico, que era la unidad habitacional y que al principio era imposible, impensable e intolerable pasar por ahí de tanta angustia y dolor y demás. Y ahora pasa si se siente bien. Sí, pero ¿qué ha pasado? Es un parque, ya hay familias. Es un parque lleno de familias, entonces, pues obviamente todo cambia, ¿no? Pues sí. Pero si allá seguían esas energías y le empezamos a meter la del miedito, pues más se alimenta. Más se alimenta, no cambia. Se pone más pesadita la historia, ¿no? ¿O pues, tú qué opinas? Bien, pues bueno, parece que estamos llegando a lo que teníamos más o menos previsto, que era una media hora. Suponiendo pues que no hay narración de medio tiempo, que no estamos interactuando con la comunidad. ¡Ay, los extraño, don Calaca! Sintetizamos la información lo más que pudimos, tratando de abarcar más de lo que encontramos en internet, porque nos dimos cuenta que en internet no está completa la información de las fechas y, por ejemplo, están mostrando fotografías de cementerios que no son, ¿no? Muestran el general de Toluca, muestran los privados de Veracruz, pero no muestran las originales. Entonces, bueno, procuramos informarles que pues no hay muchas fotos del Panteón General de Veracruz. Pues bueno, Voz del Más Allá, ¿crees que nos faltó algo para el programa de hoy? Pues respecto al tema a tratar, no, bueno, nada más Blancanieves estará en sus sueños esta noche, yo imagino. ¿Con esa mirada tan tierna? Esas pestañas tipo pixie mal puestas, yo espero que esto se arregle, si no procuraremos o intentaremos ver si logramos grabar algún otro cortito, uno de los que hicimos en semanas pasadas, para que puedan tener la información fiable. Mientras logramos arreglar este espantoso problema del internet, chicos, a todos, de verdad, nos vamos a extrañar horrores en el chat, pero por favor, contáctenos. Estamos aquí y no queremos dejarlos, nada, se nos complicó un poquito la vida. Mientras tanto, muchos besos, les deseamos una maravillosa semana y por supuesto, ahora que empiecen sus vacaciones, échenle muchas ganitas, disfrútenlo, relájense y de cualquier forma el miércoles estaremos o tratando de entrar en vivo o mínimo echándoles otro programita pregrabado. Chao. Bueno, pues muchas gracias. Dejamos el programa de la próxima semana como tema sorpresa. Y recuerden que esperamos sus comentarios toda la semana a ver qué opinaron de lo que hicimos el día de hoy. Si les gustó, si no les gustó, si lo prefieren en vivo, por favor, ahí estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias y no me despido yo. Bueno, yo me despido no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y nos vemos a la próxima. ¡Besos!